En realidad, el día 20 de julio, cumplimos los 20 años. En su momento, cuando hicimos la... 12 años, perdón. Uh-huh. 12 años, en el 2011, un grupo de vecinos nos juntamos para formar el cuartel de bomberos, y si bien empezamos unos días antes, tomamos como referencia el Día del Amigo para darle la fecha de fundación. Bien. O sea que ya cumplimos los 12 años. La semana pasada. Unos días, exactamente. Y con relación a los festejos, todos los años hacemos una cena. Este año, por razones de que no conseguíamos grupos musicales y la organización, se nos demoró un poquito, vamos a hacer la cena el 5 de agosto, el sábado 5 de agosto, en la Sociedad Italiana. Uh-huh. Es una cena, ¿cómo es? Que bueno, también lleva los 12 años y esta vez va a estar animada por el Cuarteto Tambor. Perfecto, perfecto. ¿El valor de la tarjeta ya lo tienen establecido, Osvaldo? Sí, el valor de la tarjeta es 4.000 pesos, sin contrasnoche, pero sin bebida. Y bueno, ya están en venta las tarjetas. Bien. ¿Y dónde se pueden reservar? Se pueden reservar en todos los miembros de la comisión directiva. Como es, tienen todas tarjetas disponibles para vender. Muy bien. Osvaldo, estamos viendo algunas imágenes de la institución que obtuvimos de redes sociales. Contanos un poco cómo está la actualidad de bomberos de San Agustín. ¿Cuántos integrantes tienen, por ejemplo, en el cuerpo activo y cómo están equipados en cuanto al material? Mira, cuerpo activo tiene 14 bomberos en actividad. Uh-huh. Tenemos dos aspirantes que están cursando este año, que se agregarían, si todo va bien como hasta ahora, se agregarían al cuerpo activo a fin de año. Y hay ocho cadetes. Bien. Que bien. También están ya haciendo prácticas y les estamos dando conocimiento, aprendizaje, ¿no es cierto?, para que ya se vayan preparando para cuando tengan la edad hacer el curso. Bien. ¿Y infraestructura? ¿Tienen un cuartel propio? ¿Están en eso? ¿En qué historia están? Sí, el cuartel está, lo estamos modificando y arreglando, es en un edificio en comodato de la comuna, con vías de donación. Es un donde funcionaba antiguamente el Sanco y la comisaría, y bueno, pero lo fuimos modificando. En la parte de adelante se hizo un galpón, y que incluso este año lo agrandamos, y por supuesto que falta mucho, ¿no es cierto?, pero para funcionar ya está en condiciones. Y en equipamiento compramos una autobomba hace un año y medio, un autobomba americano. Teníamos un autobomba antiguo. Después tenemos otro camión para reabastecimiento, hay un par de camionetas, y ahora estamos a espera del subsidio nacional, que todavía no estamos en turno, pero en este mes que viene o en el siguiente lo vamos a recibir, si Dios quiere. Y ya tenemos diseñado prácticamente un autobomba forestal. Uh-huh. Y bueno, después en equipamiento para los bomberos tenemos todo lo básico, lo necesario lo tenemos. Uh-huh. Lo cual no es menor, digo, para una institución tan joven, tener todas las herramientas que una situación amerita ante alguna urgencia, saber que pueden socorrer esa urgencia con los elementos del caso. Sí, por supuesto, siempre, incluso, por supuesto, con todo el avance de la tecnología y el equipamiento, actualizar el equipamiento de bomberos es día a día, porque todos los días tenemos herramientas nuevas o equipamiento personal que se van actualizando. Y con respecto a, sí, para salir a emergencias tenemos lo suficiente, estamos haciendo... toda la zona nuestra jurisdicción va hasta el kilómetro cero de la ruta nacional 19 de la autovía, o sea, desde Avenida Luján y Hernandarias de Santo Tomé. Uh-huh.
Y bueno, vamos, la verdad que la mayoría de las salidas, y de cierta manera, gracias a Dios que no tengamos tanto en nuestra jurisdicción, son para esa zona. Y bueno, y en la época de sequía, como el año pasado, tuvimos muchísimos forestales, ¿no es cierto? Incluso se mandó en su momento personal a la zona de islas, con las brigadas, en la brigada forestal de la regional. O sea, sí, trabajo tenemos bastante. ¿Qué? Con respecto a los ingresos, te decía bueno, nosotros tenemos que agradecer a socios, tenemos nuestros socios que abonan su cuota, alguna ayuda de empresas, la comuna local también tiene un aporte de un porcentaje de impuestos, y bueno, y hacemos eventos, ¿no es cierto?, como la cena, como un bingo, bueno, o sea, de alguna u otra manera, de venta de empanadas o venta de pollo asado, haciendo beneficios, ¿no es cierto? Uh-huh. Osvaldo, me quedé pensando en la jurisdicción que tienen. Me dijiste, Avenida Luján y Hernandarias en Santo Tomé. Sí. ¿Qué del kilómetro cero de la Ruta Nacional 19. De la Ruta Nacional 19. Qué paradoja, ¿no? Que no lo tenga esto, que parece lo más adecuado por una cuestión de cercanía, que lo cubra el propio cuartel de bomberos de Santo Tomé. Sí, lo cubre. Lo que nosotros tenemos, o sea, Bomberos Zapadores Santo Tomé, lamentablemente no tiene el equipamiento actualizado, ¿no es cierto? Pero generalmente piden colaboración, y la colaboración se la damos desde San Agustín, básicamente, bien, y Sauce Viejo. Bien. En realidad, toda la zona de... Tenemos una zona limítrofe donde hay cañada y tenemos jurisdicción de Santo Tomé, Sauce Viejo y San Agustín, donde normalmente concurrimos las tres cuarteles, ¿no es cierto?, porque son zonas amplias, y el año pasado tuvimos un incendio muy grande, que era jurisdicción de Sauce Viejo, pero estuvimos como 10 días combatiéndolo. Uh-huh. Entonces, incluso se recibió colaboración de la Brigada Forestal. O sea, es una zona que tiene bastante trabajo, incluso los accidentes sobre la ruta, sobre la autovía, también tiene participación Frank, a uh-huh. pesar de que pertenece a la Regional 3, Frank, nosotros somos la Regional 4, también colaboramos, y ellos tienen unidad de rescate, por ejemplo, que nosotros no tenemos, la colabora Frank con eso. Uh-huh. Está muy bien. Bueno, qué bueno el compromiso de estos bomberos, qué lindo reconocerlos con un festejo de cumpleaños, en una cena se relajen un poquitito. Las salidas son todas las semanas, entonces, digo, la importante cobertura que tienen. Sí, si bien, fíjate, en esta época todavía es un poquito más relajada, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero cuando vi la cantidad de salidas que tienen anuales, la verdad que me llamó la atención la cantidad de, para ser, ¿no es cierto?, que somos porque uno siempre mide la circunstancia en que somos un pueblo de 1.200 habitantes, uh-huh. Con, sí, 17.000 hectáreas de jurisdicción. Sí, es muy grande, pero, ese aspecto es grande. Sí, pero uno no cree que, no parece que es tanto, pero sí, son muchas las salidas. Te digo, a veces se repiten hasta 3 veces por día, como a lo mejor 15 días estamos tranquilos, ¿no? Pero creo que el año pasado, no quiero mentir, pero estaba entre 150 y 180 salidas en el año. Uh-huh. O sea que tenemos una salida día por medio, prácticamente de promedio. Uh-huh. Y con respecto a lo que estamos hablando, me cae bien también porque nosotros tenemos ahora ya el mandato vencido, la actual comisión, y ya que está, invito a los socios para el día 11, el viernes 11, vamos a hacer la asamblea ordinaria para bueno, por el balance y todo anual, y a su vez hacer la renovación de autoridades. Bien.
Bien, están todos invitados a participar, obviamente. Sí, por supuesto. Y muy aparte bien. Le mandamos una invitación personal también a cada uno. Está perfecto. Osvaldo, te agradezco enormemente la gentileza de atendernos, que tengan un lindo festejo y que siga el crecimiento de esta institución tan querible. Debe ser de las más jóvenes que tiene San Agustín, pero tan bien consolidada, con arraigo, con una tarea impresionante. Me quedé pensando lo que me decías, día por medio tienen salida. Sí. Y bueno, sí, la verdad que somos de las instituciones... que recuerdo, creo que seamos las más jóvenes, pero uh-huh. también es verdad que tenemos apoyo de la comunidad, también hemos recibido subsidios, ¿no es cierto?, de senador departamental, uh-huh. o sea, siempre alguna colaboración aparte de la localidad se recibe, además el subsidio nacional, que se cobra anual, y después un remanente que normalmente viene a fin de año. Y bueno, si bien no tenemos, o sea, nos falta siempre falta, pero nos faltaría equipamiento, y es en especial el autobombo forestal que estamos en vías de comprar, uh-huh. adquirir, que lo compraríamos en Países Bajos, hay que importarlo, es una gestión bastante burocrática, engorrosa, pero bueno, no hay otra manera de por el valor de lo nacional comparado con la calidad de lo aunque sean usados, ¿no es cierto?, la calidad de los autobombas que vienen del exterior, hay que hacer esa